Thank you for watching! Muy buenos días amigos y amigas. Este martes, martes 9 de febrero del año en curso 2021, iniciamos este programa Voces y Propuestas de Elecciones 2021 aquí en Wambra Medio Digital Comunitario. Varios datos, una conversación intensa se está dando en todo el país. En tanto a las votaciones que se realizaron el pasado domingo, 7 de febrero, retomamos aquí la transmisión, la emisión de información. Lo hemos estado compartiendo a partir de las redes sociales de este medio comunitario. El día domingo tuvimos un trabajo hasta altas horas de la, de la noche en la cobertura de la información de lo que sucede, eh, de lo que sucedía hasta en ese momento. Eh, en el escrutinio de las actas en el Consejo Nacional Electoral. Compromiso de este programa continuar durante los siguientes días eh, informándote sobre lo que pasa, cuál será la nueva configuración, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Eh, los bloques, cómo quedarán conformados en este, eh, en este espacio que legislará durante los próximos cuatro años eh, y lo que nos tiene al pendiente, quién pasará a la segunda vuelta electoral. Tenemos una tendencia marcada con eh, la primera, ya lo vamos a ver en unos minutos. Los datos actualizados desde el Consejo Nacional Electoral decía: y hay una tendencia marcada en el primer puesto con el candidato Andrés Arauz. Eh, de Centro Democrático, de esta alianza de UNES. Ya lo vamos a ver en unos minutos nada más. Bienvenidos y bienvenidas, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Wambra S. Y también en Instagram y Twitter como arroba wambrece. Les pedimos compartir esta transmisión, esta emisión. Tuvimos gratos comentarios en la transmisión del día domingo. Buenos comentarios en tanto al análisis que realizaron varias personas que estuvieron presentes en el programa de cobertura de las elecciones. De la misma forma, vamos a continuar. El día de hoy tenemos un programa importante. Conversaremos sobre la consulta popular por el agua en el Cantón Cuenca. Eso eh, lo tenemos en pantalla. Pongámoslo en pantalla con quienes estaremos. Estaremos eh, conversando sobre este tema, sobre eh, la consulta, la consulta por el agua. Y también estaremos hablando de las elecciones. Eh, este bloque... Mayoritario, quizá es la segunda, la primera minoría que se, que se llama, eh, eh, en fin, tendrá Pachacutic varios asambleístas, eh, se está hablando de un promedio de 28 asambleístas eh, en, en, en esto, en, en el nuevo parlamento. Estaremos hablando con Marlon Santi en unos minutos también sobre cuál será... Eh, la configuración de la asamblea y qué esperan en estos días. Se encuentran todavía en plantones en los exteriores eh, del centro de mando del de Consejo Nacional Electoral. De eso también estaremos hablando. Leeremos tus comentarios durante este programa también. Ya se encuentra nuestra primera invitada, ya vamos con ella a, a conversar sobre lo que está sucediendo, pero nos vamos con los datos. Eh, primero nos vamos con los datos, va a aparecer por acá y también en nuestra pantalla. Los tenemos por allá, datos actualizados de las votaciones del escrutinio procesado. Atención amigos, amigas, actas procesadas, el 98.15% de actas procesadas, esto información oficial del Consejo Nacional Electoral, información eh, que puedas encontrar en la plataforma del Consejo Nacional Electoral, con corte de hoy a las 7.50, hace nada más 10 minutos, continúa el 98.15%. Ahí quizá hacer un comentario, ayer en la noche, a las 11 de la noche, había llegado al 99.05%, regresó el número de actas procesadas, eh, 1%, eso sí quisiéramos averiguar, el equipo de producción está averiguando qué pasó con este eh, retroceso en las actas procesadas. La tendencia se mantiene de la siguiente manera, como decíamos, con corte a las 7 y 50, lo estamos viendo en pantalla. El 32.04% está eh, la, eh, este número de votación para Andrés Arauz de la Unión eh, UNES eh, de Centro Democrático. En segundo lugar se encuentra Yacu Pérez Guartambel de Pachacutij con el 20.12%. Eh, recordemos que a partir del domingo eh, Pérez Guartambel eh, de Pachacútic se movía en este margen entre el 19% ayer logró pasar la barrera del 19% y ya se ubica en el 20.12% mientras que en tercer lugar se encuentra el candidato Guillermo Lazo Mendoza con el 19.48% 19.48%. El día domingo, nuevamente, eh, Guillermo Lazo se mantenía en el 19%. No ha logrado pasar del 19, punto, quizá justo 50%. Eh, esa ha sido la barrera que ha tenido eh, de votación eh, Guillermo Lazo con las actas procesadas. Recordamos a, la, a las personas, amigos y amigas, lo que sucederá en los siguientes días. Esperaríamos que el 100% de las actas procesadas eh, se termine entre hoy y mañana. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tarda tanto el ingreso de las actas en el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué existen algunas juntas eh, receptoras del voto que se encuentran en territorios alejados? Eh, también existe algún porcentaje en la provincia de Guayas y de Manabí que aún no han sido procesadas las actas. Esto lo pueden confirmar y lo vamos a ver más adelante también eh, en directo desde la página del de CNE. Eh, esperaríamos ver estos resultados. Van a haber dos momentos importantes, amigos y amigas, para los resultados de las elecciones en Ecuador. Primer momento. Cuando llegue al 100% de actas procesadas en el Consejo Nacional Electoral, nos dará ya un primer resultado. Pero no basta con ese resultado. Segundo resultado, y ayer lo dijeron en el Consejo Nacional Electoral, tendrán que revisarse aquellas actas que tienen inconsistencias y que esto tardará al menos una semana más para... Eh, tener un resultado fiable y que no genere controversia a nivel país eso es lo que te estamos comentando por acá en esta en esta mañana inicio del programa voces y propuestas seguimiento a las elecciones 2021 acá en Ecuador de esta forma vamos a comenzar tenemos ya en nuestra pantalla el perfil de Paola Ortiz tenemos por acá Paola Ortiz nos encontramos por acá, estamos con Paola Ortiz de Yasunidos Cuenca. El día domingo se dio otro hecho histórico para Ecuador, no solo las elecciones, que ya bastante nos tuvo al pendiente sobre las elecciones de presidencia y de asamblea nacional, pues en el Cantón Cuenca se votó por la consulta por el agua, este tema que llamaba la atención no solo de la juventud en, en, en Cuenca, de todo el país, un proceso de pedido de consulta popular que ya lleva un buen tiempo. Y para eso vamos a estar conversando con Paola Ortiz, que nos cuente cómo les fue en esta consulta por el agua. Te tenemos ya en cámara, eh, Paola. Muchísimas gracias por asistir a esta conversación. Eh, sabemos lo importante que fue para ustedes estar al pendiente. Sabemos también que hay algunos temas que están exigiendo se debe duría. Comenzamos con eso. ¿Cómo llegó las juventudes, las comunidades, la población en el Cantón Cuenca a esta consulta popular? Muy buenos días, Paola. Buenos días con toda la audiencia de Guambra Radio. Eh, es un gusto compartir con ustedes esta, esta mañana. Efectivamente, en Cuenca... Eh, en las elecciones recientes del domingo, todo el país recibió cuatro papeletas, pero en Cuenca recibimos cinco. Para el presidente, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y para la consulta popular, que fue nuestra quinta papeleta. La consulta eh, popular eh, fue esta que, que tuvimos en, en Cuenca, un logro histórico al que llegamos con. Con, con el ímpetu que, que, que prendieron los compañeros y compañeras de Molleturo frente al proyecto minero Río Blanco y las comunidades de Tarqui y del Cantón Girón en resistencia a la explotación del humedal de Quinsacocha, del páramo de Quinsacocha. Durante todos estos años se han tejido redes fuertes de defensa del territorio y del agua y por eso es que fue posible que... Eh, en, que, se, que, que tras, tras muchas, muchas eh, luchas internas frente a las autoridades locales, finalmente el alcalde eh, accediera a llevar la consulta popular, un pedido de consulta popular a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional aprobó este pedido de consulta, el CNE lo, lo aprobó para que eh, se realice con eh, este 7 de febrero pasado. Por eso es que... Eh, en Cuenca pudimos acceder a un derecho que se les ha negado a muchísimos territorios en el mundo, uh -huh. que es el derecho a decidir sobre nuestra agua, nuestro, nuestro suelo, nuestros páramos. Y eh, los resultados que tenemos fueron que de, eh, el 80% de la población le dijo, le dijo sí a la, a la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos. Uh -huh. La consulta era un cuestionario de cinco preguntas. La pregunta era la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a grande y mediana escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Machangara, eh, Tarqui y Norcay? Y Norcay. En, uh -huh. el caso, en el caso del río Norcay, la minería de mediana escala y en los otros cuatro de grande escala. Eh, se planteó de esta manera las preguntas, de esta manera la, el cuestionario, porque como recordará la audiencia, eh, ya se habían presentado anteriormente pedidos de consulta popular a la Corte Constitucional y la Corte eh, decía en sus dictámenes que eh, se pueden aprobar este tipo de consultas locales, pero tras cumplir algunos requisitos. La verdad es que no compartimos con algunos de ellos, por ejemplo, el hecho de que no se pueda consultar sobre distintas escalas de minería en la misma pregunta, cuando hablamos de un ecosistema en específico, nos parece eh, un poco, mejor dicho, bastante limitado. Eh, creo que no tuvo la corte esa, esa madurez, diría yo, que, que ya se ha dado en otros países para defender los páramos de la explotación minera metálica. Uh -huh. Sin embargo, pudimos ya acceder a este derecho, estamos contentas, contentos con los resultados. Porque de eh, los votos válidos el 80% le dijo sí a la prohibición de la explotación minera. Vamos, vamos justo a uno en unos minutos a hablar ya de los, de los resultados. De hecho, el CNI ya promulgó el día de ayer los resultados de esta consulta, la veduría que están realizando desde el cantón Cuenca también ya el mismo domingo tuvieron una rueda de prensa hacia la noche comentando estos resultados. Eh, pero quisiera que nos comentes ya antes en en, en, en este territorio habían existido ejercicios de consulta que no fueron quizá vinculantes pero que ya eh, nos avisaban de, del nivel de participación eh, que nos puedas comentar antes de ya entrar a los resultados eh, este proceso de las consultas internas de la población organizada eh, cómo, cómo se ha venido dando sí Cuenca, la, la, la SUAE, tiene una larga historia de, eh, de, de lucha por la participación, por su participación en las decisiones fundamentales. Y eh, la primera consulta, que no fue vinculante porque Rafael Correa no lo quiso, se dio en 2012, eh, en 2011, perdón, en la parroquia de Tarqui del Cantón Cuenca. Uh -huh. En donde el 98% de la población le dijo no a la explotación minera en Kim uh -huh. eh, Nos, eh, nos, nos como nombrabas dije, esto de, y, y no quiero que quede suelto, nos nombrabas el expresidente, ¿por qué dices que no quiso eh, la, la, la consulta? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en ese momento? Ustedes recordan que la Corte Constitucional de ese momento era completamente afín al expresidente Rafael Correa. Ellos eh, no aprobaron la consulta y eh, también había una disposición expresa desde Rafael Correa de eh, no aceptar ningún, ninguna iniciativa de este tipo porque eh, su política no era la, la, eh, la conservación de estos, de estos ecosistemas. Como les, les digo, páramos, bosques altondinos que son fuentes de agua por excelencia entonces eh, lo que hizo la comunidad, lo que hizo la gente fue organizarse y realizar realizar la, la consulta, aunque no sea vinculante, pero eh, en una en un ejercicio de, de, de sus derechos de participación para decirle a Rafael Correa y a todos la a, to, a todo la, el, el empresariado minero que en Quinsacocha no se va a permitir la explotación minera. Luego de eso eh, Después de 12 años, perdón, eso fue en 2000, 2012 luego que 2012. se presentó una, una propuesta formal ya a la Corte Constitucional para una consulta popular en el Cantón Girón. Eh, la consulta estuvo parada, nos quisieron robar la consulta por mucho tiempo. Después de 7 años, en 2019, finalmente, por fin, la... la eh, el CNE interino de Gustavo Vega, del doctor Gustavo Vega, dio paso a la consulta porque había tenido un dictamen ficto de la Corte Constitucional de, de Rafael Correa. Por eso se pudo realizar en el Cantón Girón. Y en el Cantón Girón, la, los resultados por el no a la explotación eh, de Quimsacocha fueron del de, eh, 87%. O sea, el 87% a favor del agua en contra de la explotación de las fuentes de agua. Y finalmente, esta, esta consulta popular de Cuenca, que eh, es, no, hay, no ha habido una consulta popular de esta magnitud con este número de votantes en contra de la explotación minera en Ecuador, uh -huh. realmente es histórica. Fue un ejercicio de, democrático en el que se luchó por, por, por porque podamos acceder al derecho de participación real. Eh, y sobre todo que podamos que podamos decidir nosotros sobre nuestro futuro, nuestra tierra, nuestro nuestra agua, y no que vengan las órdenes, las disposiciones, las imposiciones desde el centralismo quiteño y el empresariado guayaquileño. Uh -huh. eh, tenemos una pregunta en las redes sociales. Eh, Javier Fernández de Córdoba nos dice, buenos días. Y, y que eh, con esto, Paola, nos, nos puedas ayudar. Dice, en los lugares donde se prohibió la minería, eh, ¿se puede realizar minería mediana escala o pequeña escala o se prohíbe la minería en sí? Que nos puedas comentar específicamente la prohibición que daría paso esta consulta eh, a favor del agua. Eh, ¿Qué afectaría? ¿Qué tipo de minería afecta? Esta pregunta es importante porque... Eh, como les dije, eh, fue la Corte Constitucional la que impuso restricciones para el planteamiento de las preguntas. Uh -huh. La Corte dijo que no uh -huh. se puede preguntar a la ciudadanía en una misma pregunta sobre dos escalas distintas. Ok. El momento en que planteábamos la propuesta, teníamos eh, que para las siete cuencas hidrográficas de, de mayor extensión en el Cantón Cuenca. Si queríamos preguntar eh, por la prohibición de la explotación a grande, mediana y pequeña escala, habríamos tenido 21 preguntas. Uh -huh. Es decir, un cuestionario de 21 preguntas que muy probablemente la Corte Constitucional iba a rechazar. Incluso tuvimos el miedo de que pensaran que es un, un chiste, <laughs> eh, porque la, la, la predisposición era totalmente en contra de de aceptar cualquier tipo de iniciativa en este sentido. por eso actuamos con sentido de urgencia y considerando la información eh, la información más segura que teníamos a la mano sobre el estado de las concesiones y proyectos mineros en el cantón cuenca es que decidimos actuar sobre cinco de las siete cuencas hidrográficas y hablar sobre eh, gran minería en el caso de cuatro cuencas y sobre mediana minería en el caso de la cuenca del río Norcay, que eh, es en la que se encuentra el proyecto Río Blanco. Uh -huh. Entonces, eh, si somos bastante legalistas, estrictamente la pregunta se refiere a grande escala en las cuatro primeras cuencas y mediana en la cuenca del río Norcay. Pero eh, si vamos a, a, a los hechos, a la realidad... Eh, se prohíbe la explotación, eh, es decir, todos los proyectos que no hayan empezado la fase de explotación son afectados por la consulta popular. Y eh, en el caso, por ejemplo, del proyecto Loma Larga, que está en Quimsacocha, al cambiar el, de escala el proyecto, al pasar de, de grande a mediana escala, se arruinan completamente los, los planes de la empresa, tienen que. que eh, rediseñar el proyecto volver a buscar financiamiento es decir eh, actuando con este sentido de urgencia tocamos el, el proyecto Loma Larga y les obligamos a que eh, los inversionistas que, que pretenden explotar quimsacocha a costa de nuestra agua y nuestros derechos pues lo piensen dos veces Paola, porque la resistencia no se va a acabar en la consulta, sino que vamos a, a agotar todas las vías que nos faculte la Constitución uh -huh. y la organización social para impedir su explotación. Paula, queda claro entonces eh, con, con estas respuestas que se trata de minería metálica, porque claro, en los Exacto. últimos, en los últimos eh, discursos, quizá en campaña, se mezcló también el tema de minería petria. No nos vamos a meter en, en este momento en esa, en esa discusión. Hay eh, un colectivo de jóvenes, eh, de pobladores, de comunidades, pero nombro el tema de jóvenes porque eh, la presencia del colectivo Yasunidos, Yasunidas, eh, han estado durante también, casi ya acercándose a una década eh, de activismo constante. Le rechazaron a nivel nacional una pregunta sobre la consulta popular por el Yasuní. Eh, pero esta, esta pregunta da luces de que la participación y la incidencia para exigir una consulta popular es posible. Ahora, eh, en el tema de resultados, nos nombraba ayer el CNE, promulgó los resultados de la consulta popular en Cuenca, declarando el triunfo del sí por el eh, 80%. Así lo nombra y ustedes ya desde el Cabildo Cuencano por el Agua y desde las Yasunidas y Yasunidos Cuenca, eh, ya el domingo lo nombraban también. Pero estaban nombrando que van a realizar veduría. En tanto, a, eh, iban a haber modificaciones sobre el tipo de votación que se había dado. Eh, que nos puedas contar un poco más de esto. Ya está declarada eh, los resultados con un 80%. ¿Esto podría cambiar eh, o, o, o ya queda ahí? Eh, Paola. No, no van a cambiar los resultados. A ver, desde el Cabildo Popular por el Agua, eh, principalmente desde Ellas Unidos, hicimos un control interno, eh, pusimos, estuvimos un grupo de 68 personas en los recintos con mayor número de votantes en 30 de las 36 parroquias del Cantón Cuenca. Eh, con los resultados de las actas oficiales, ya que empezaron a llegar entre las 8 y 9 de la noche al lugar en donde estábamos digitando los resultados, Pudimos hacer una proyección estadística con el asesoramiento de Carlos Larrea de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y eh, después de ingresar un, un porcentaje representativo de, de actas, pudimos ver que la tendencia no cambiaba, que el 80% de los votos válidos era un sí la prohibición de la minería metálica. Eh, luego dimos la rueda de prensa inmediatamente a las 9 y 10 de la noche, Anunciando los resultados que, que pudimos ofrecer gracias al control interno que hicimos. Sí, te perdimos Concienza de la un segundito. Ajá. Por el trabajo que realizamos. Y luego, eh, muchos compañeros y compañeras que estuvieron en recintos electorales sí nos reportaron de algunos incidentes, eh, no diré mayores, pero. Y, y no en todos los recintos pero sí en algunos en los que el voto en plancha con esto quiero decir una sola raya en las cinco preguntas eh, se estaba anulando cuando cuando el voto en plancha una sola raya expresa que el elector está de acuerdo con las cinco preguntas de manera eh, de manera eh, muy clara no uh -huh. entonces esos esos reportes nos hacen eh, pensar en cómo se afectó el, el, el porcentaje final, por lo que vamos hoy a eh, pedir una revisión de esas actas eh, este día en el CNE de aquí de Cuenca. Y eh, aquí quiero agregar también que la campaña por, por el agua se realizó de manera bastante limitada, porque las, la realidad de la situación econ, económica, pero sobre todo sanitaria por la COVID, nos limitó muchísimo, muchísimas actividades, mucha gente llegaba a la, a la papeleta, a la urna, eh, a poner una, una a la papeleta sin haber eh, sin haberse enterado antes de que había consulta popular, pero también muchísima gente votó no a la minería, es decir, rayó en el no, porque mm. lamentablemente no pudimos llegar como hubiéramos querido a toda la población a darle a conocer lo que estaba pasando. Y a pesar de esto, a pesar de las trabas que se nos puso desde algunas autoridades locales y a pesar del limitado tiempo de campaña que dio el CNE, no fueron más de eh, cuatro semanas, poquito menos, logramos llegar, logramos obtener este resultado de 80-20 que es, eh, como digo, bastante satisfactorio para las condiciones en las que se desarrolló la campaña. Y seguro que si las condiciones eran distintas, más favorables para la participación, de los jóvenes y de la gente eh, que eh, aquí en Cuenca le dice sin pensar si sí, al agua, uh -huh. seguramente ese resultado habría sido 90 o 95 uh -huh. a 5. En tanto, hay este resultado. Eh, ¿Cuáles serán los siguientes pasos eh, después de este, de este resultado? Eh, cuál es el impacto eh, que genera ya en la en la política pública local nos estabas hablando ya antes de la modificación de eh, la planificación de las empresas que se encuentran ya operando en la zona eh, que se encontraban en la planificación eh, cuál será el siguiente paso que deberá darse en el territorio frente a, a, a este los, los resultados de la consulta popular sí. Para las autoridades locales lo primero es incluir los resultados, o sea, en la normativa del PDOT y PUS, los, eh, los artículos necesarios para que eh, los resultados de la consulta popular sean efectivos. Y segundo, eh, ya este, este resultado que... Eh, no está más bien en nuestras manos, sino pero que sabemos que toca directamente la planificación de la explotación de algunos proyectos, pues es que tienen que rediseñar proyectos, eh, pensar en cómo reubicar infraestructura, eh, tal vez volver a, a tratar de, 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 eh, de, de atrapar inversión extranjera, inversión para, para la explotación, porque... Esta noticia no es local, es nacional e internacional y es uh -huh. un golpe fuerte para el capital que pretende invertir en la explotación de fuentes de agua en Ecuador. Entonces, eh, sin duda, tiene que haber un rediseño, un replanteamiento, eh, todo un trabajo eh, que va a provocar que se caigan algunos proyectos uh -huh. y ese es el objetivo que buscamos porque los proyectos están en nuestras fuentes de agua, en nuestros páramos. Y eh, por otro lado, la Autoridad Nacional de Minas y la Autoridad Nacional de, del Ministerio del Agua y el Ambiente, pues tienen que eh, acatar los resultados. No puede haber más concesionamientos en nuestros territorios. Y esto, eh, bueno, vale señalar que el gobierno anunció hace un par de meses que se reabrirá el catastro minero en marzo de este año, es decir, el próximo mes. A pesar de toda la. Que ha habido en este tiempo. Entonces, eh, toca directamente la planificación del capital minero en el Ecuador. Y, y pues, como está esta, la consulta popular, es una de las vías que hemos tenido, una vía potente. Uh -huh. Este resultado no nos lo pueden quitar. Uh -huh. Y, eh, sin embargo, no es la única. Y, Cualquier vía que venga no se puede sostener ni defender sin organización social, uh -huh. sin una red de colectivos y bases que muevan y, y lleven adelante Todos los, lo, todas las actividades que se han venido haciendo a lo ancho, a lo largo y ancho del cantón Cuenca y que son esperanza para otros territorios, porque ahora mismo eh, sabemos que en dos o tres semanas se pedirá a la Corte Constitucional la aprobación de una consulta popular para el Distrito Metropolitano de Quito por la, la situación de pacto uh -huh. que ya llevan eh, 50 días en resistencia. ¿Información? También sabemos que lo quieren proponer en Loja, en Bolívar. Uh -huh. Es decir, esto es, es una luz y es una demostración de, de dignidad, de organización y, sobre todo, de que, de que se puede, de que la, la gente organizada, el pueblo organizado, puede contra este capital. Que pretende violar nuestra autonomía y, quedar, y dejarnos sin, sin tierra fértil, sin zonas agrícolas, sin agua. Paola, in, información importante. Eh, eh, Clever Cade, el día domingo, ya nos hablaba y nos recordaba que eh, en la población del noroccidente, eh, eh, en, en la zona de Pacto, se encuentran ya varios días eh, de resistencia frente a estos proyectos extractivos. Para finalizar, y, y lo has nombrado, es, es un tema de trascendencia nacional. Quizá por toda eh, la importancia, los mensajes en los medios de comunicación sobre la presidencia en las elecciones, no se ha ubicado el tema de la consulta en Cuenca como debería. Pero esta última pregunta, quizás se dé una segunda vuelta eh, hacia la presidencia. Más nos vamos con el tema. ¿Crees que a nivel nacional tomará relevancia la protección del medio ambiente para eh, el tema del de voto? Porque, y, y te, lo, y te lo, y te lo pregunto porque, si es que de, de no haber existido una voluntad política o presión que existió hacia la corte constitucional, la pregunta no pasaba, o se decía que las firmas o que la recolección, lo mismo que pasó con el tema del Yasuní, no era válido y que se ha demostrado eh, eh, investigaciones en otros medios digitales, se ha demostrado que fueron fauleados finalmente en el tema de la consulta por el Yasuní. ¿Cuán importante será la voluntad política del siguiente gobierno ecuatoriano y si es que la votación de esta segunda vuelta tomará en cuenta el medio ambiente, Paola? Yo creo que las las votaciones y los resultados que tenemos de esta primera vuelta. Dan, dan señales claras de que eh, la agenda ambiental, la protección de, de ecosistemas importantes para la vida digna, eh, ahora se están tomando en cuenta por las y los electores. Y aquí una, una pequeña precisión, la consulta popular de Cuenca fue, eh, por supuesto, una iniciativa ciudadana, nació en el seno de muchísimas reuniones de colectivos y organizaciones sociales y campesinas pero la canalizamos a través del Consejo Cantonal. Es decir, fue el alcalde el que hizo el pedido formal ante la Corte Constitucional y por eso no fue necesario la recolección de firmas. Uh -huh. eh, por supuesto que, que aquí a nivel local hubo una presión fuerte porque el alcalde se negaba a hacerlo, a pesar de que fue casi una propuesta suya en, campa en, en campaña antes de que llegue a la alcaldía. Eh, pero se unió la gente de, de una manera espectacular, logramos esta aprobación y ya en la Corte Constitucional, eh, la Corte había recibido antes de nosotros cuatro pedidos de consulta popular local en este tema, tres de Yacu Pérez y uno de eh, las parroquias de Carchi e Imbabura no recuerdo los nombres de las parroquias. Las cuatro fueron negadas. La nuestra tuvo un planteamiento distinto en cuanto a la delimitación espacial y temporal de los resultados para ya la aplicación de los resultados. Entonces, sí fue un poco eh, el planteamiento distinto. Uh -huh. eh, mayor presión sobre la corte no se puede hacer. Eh, quienes me escuchan estarán de acuerdo en que eh, mucho mayor, mucha mayor presión habría podido hacer Jacob Pérez. <laughs> Que, eh, las organizaciones que luego llevamos la propuesta. Sin embargo, el planteamiento era distinto. Como digo, no, no coincidimos con la Corte, no estamos de acuerdo en algunas imposiciones, diré que se hicieron para el planteamiento de la pregunta, pero teníamos que respetar estas, estas imposiciones uh -huh. para poder tener un resultado efectivo y eh, positivo. Uh -huh. De acuerdo, muchísimas gracias. Nos queda corto el tiempo. Eh, vamos a darle seguimiento, Paola, a todos amigos, amigas que se encuentran a la expectativa de lo que sucedió con la consulta popular por el agua en el Cantón eh, en el cantón Cuenca. Agradecemos tu presencia, Paola. Sabemos que continuarán con actividades y la seguiremos informando acá en WAMBRA Medio Digital Comunitario. Eh, muchísimas gracias por, por este tiempo. Gracias a usted. Continuamos entonces en este programa en vivo www.wambra.es encuentras toda la información de cobertura de las elecciones y también de la consulta popular. Lo tenemos en pantalla. Eh, estamos eh, mostrando ya para cerrar este tema y pasar al eh, el, el tema de la votación sobre la presidencia y la vicepresidencia de la República. Lo tenemos en pantalla, lo vamos a seguir viendo. La consulta popular en Cuenca arrojó estos resultados. El 80% de la votación le planteó a los territorios en Cuenca eh, la no explotación de la minería, como ya lo comentaba Paola, en esta diferencia entre la gran escala y la mediana escala, finalmente de minería metálica que afecta a... Eh, tiene un nivel de afectación a, al agua, a, la, a, la, a las fuentes de agua, a los ríos, ¿no es cierto? Y mientras tanto, el 20%, el 20 eh, se opuso a esta pregunta. Eso es lo que tenemos de información. Esta ya es información verificada y eh, oficial del Consejo Nacional Electoral. Entonces... Continuamos, en unos minutos esperamos tener la conexión ya con el principal del de partido del Movimiento eh, de Unidad Plurinacional, Pachacuti. Generó un sisma en las elecciones eh, la participación de Pachacuti. No solo de eh, lo que podría ser una segunda vuelta entre el candidato Andrés Arauz y eh, Yacu Pérez Guartamel de Pachacútic, sino también la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional del Ecuador, eh, al ubicarse históricamente con un alto número eh, de asambleístas, la tendencia habla que estarán en la Asamblea Nacional los primeros bloques entre. Eh, Está la Alianza UNE Centro Democrático, el Pachacuti. Y también la izquierda democrática. Otra de las sorpresas que nos dejó estas elecciones, 7 de febrero del 2021, la participación del candidato Javier Herbas de la izquierda democrática. Muchas personas se siguen manifestando en las redes sociales a favor de los diferentes candidatos y de los, de los diferentes candidatos eh, que posiblemente pasarán a la segunda vuelta. Vamos a recordarles eh, lo que teníamos a las siete y 50 ya casi. Y hace una hora, el corte del de Consejo Nacional Electoral lo vamos a poner en pantalla. El corte del de Consejo Nacional Electoral de las actas escrutadas para la Presidencia de la República, Presidencia y Vicepresidencia. Atención, hace una hora y este este dato lo vamos a actualizar en unos eh, minutos nada más, no ha variado mucho se encuentra del de total de actas procesadas del 98.15%, esto fue con corte hace una hora a las 7.50, con el 32.04% para Andrés Arauz, el 20.12% para Yacu Pérez de Pachacuti y en tercer lugar el 19.48% para Guillermo Lazo Mendoza de eh, la Alianza Social Cristiana y Creo. Les deja mucha reflexión y análisis a esta alianza eh, social cristiana, creo. Se habla de que llegó a un tope el candidato Guillermo Lazo y de ese... Tope de votos, no pudo avanzar a pesar de eh, el apoyo explícito y el acompañamiento del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un cierre importante que se dio de la campaña de Guillermo Lazo en la ciudad de Guayaquil, acompañado también por la actual eh, alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Eh, me avisan que tenemos un nuevo corte. Este es el corte actualizado. Gracias, de equipo de producción. Tenemos ahí trabajando. A nuestros amigos, amigas. Esto con corte a las 8 y 40, hace nada más cuatro minutos, tenemos este corte que nos habla del 98.15%. Se mantiene la tendencia, los mismos números. Esta, 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 esta información es oficial del Consejo Nacional Electoral. Eh, se va a demorar todavía en llegar al 100%. Recordemos que no pasa de la barrera del 90% desde el, el, el lunes, desde el domingo a medianoche. No pasa la barrera del 90%. Y esto porque muchas juntas que se encuentran en territorios alejados tardarán en llegar. Eh, entonces, se mantiene el 32.05% para Andrés Arauz, el 20.11% para Yacu Pérez eh, de Pachacutij y el 19.49% para Guider Molazo de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. En los próximos días continuaremos en este programa también eh, analizando lo que pasará con las actas que tienen inconsistencias, este número de actas con novedad que las llama el Consejo Nacional Electoral. Actualmente, el número de actas con novedad se encuentra en el 9.37%. Nuevamente, las actas con novedad que deberá revisar eh, por pedido quizá de algún eh, partido o movimiento político, el Consejo Nacional Electoral, están en el 9.37% estas actas con novedad. Y en tanto a las actas por procesar, aún se encuentran 738 actas que representan el 1.85%. 738, estamos a 738 actas de tener el 100% de actas procesadas para saber cuáles son los resultados. Ya los vamos a tener en unos segundos nada más en pantalla esta información oficial. Eh, hasta el final de la, de la información se encuentra lo que estamos leyendo. Lo, lo bajamos un poco más. Eh, nos encontramos. Esta es la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Vamos a bajarle un poco más a la, a la página. Hacia el final se encuentra mucho más hacia abajo, se encuentra ahí. Actas computadas, se encuentra el 88.78% de actas que se encuentran computadas. Actas con novedad, el 9.37% de actas con novedad. Y actas por procesar, se encuentran el 1.85%. El tema de las actas con novedad tiene que ver con... Cuántas actas? 3747 actas que tendrán, si es que existe, el pedido al Consejo Nacional Electoral que revisarse en los próximos días. La principal del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, ha dicho que al menos 10 días tardará el Consejo Nacional Electoral en este proceso, que nos tiene al pendiente al todo el país y que sabremos resultados existe una tendencia marcada. Actores políticos están exigiendo la legitimidad de pasar al segundo a la, a la segunda vuelta eh, que se dará en el mes de abril. Les queremos contar información importante sobre el calendario electoral. Regresamos nuevamente acá a estudio. Eso es lo que tenemos en el Consejo Nacional Electoral. Les queremos comentar sobre la información del calendario electoral. Cómo queda mientras seguimos esperando la conexión eh, con Marlon Santi. Nuestro equipo de producción se está comunicando nuevamente con el principal de Pachacuti. Eh, Queremos leer, queremos contarles cuál es el calendario electoral que sucederá en eh, los siguientes días. De, de, está ya, es un hecho que se va a dar la segunda vuelta en, eh, en Ecuador, pero qué pasará con el calendario electoral. Les contamos aquí para eh, esta segunda vuelta. La campaña de segunda vuelta electoral se dará entre el 16 de marzo, iniciará la campaña para segunda vuelta de la presidencia y vicepresidencia, hasta el 8 de abril. Del 16 de marzo al 8 de abril se dará la campaña a segunda vuelta. El debate dado por las reformas del código a la democracia obligatorio que debe convocar. El Consejo Nacional Electoral se realizará el 21 de marzo. 21 de marzo se dará el debate a la segunda vuelta electoral entre las dos principales fuerzas que han captado los votos. Eh, en primer lugar se encuentra el señor Arauz. Veremos quién pasa a la segunda vuelta en segundo lugar. Pues esas dos personas tendrán que verse en este debate veremos también y será algo que preguntaremos eh, en los siguientes programas cómo será organizado este debate desde el consejo nacional electoral el anterior debate el, el debate de primera vuelta eh, si bien tuvo varios retos por el número de candidatos este debate debería de ser más conciso no dos personas confrontando ideas posiciones y planes de gobierno hacia la administración de la siguiente eh, presidencia y eh, el gobierno en los siguientes cuatro años. Será un debate interesante que eh, le recomendamos a la ciudadanía asistir el 21 de marzo, convocado el debate a la segunda vuelta por el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, el sufragio, la votación, se dará el 11 de abril. El 11 de abril se dará el sufragio de la segunda vuelta. Esta información de las elecciones generales oficial del Consejo Nacional Electoral. Vamos a regresar nuevamente a la página web del Consejo Nacional Electoral. La tenemos ya en pantalla. Esta es la información oficial del Consejo Nacional Electoral. Eh, los resultados para la presidencia y vicepresidencia de la República. Vamos a leer eh, en tanto a qué pasa con el tercer y cuarto puesto. Eh, estamos desde la parte de arriba, le subimos un poco más. Andrés a Arauz Galarza, como decíamos, del 32.05%. Guillermo, eh, perdón, Lucio Gutiérrez, el candidato por Sociedad, el partido Sociedad Patriótica, alcanza un... 1.78%. Eso le representan al expresidente de la República eh, alrededor de 147 mil votos. Ese 1%. Luego viene el candidato antiderechos Gerson Almeida con el 1.68%, con 138 mil votos. Tenemos a Isidro Romero Carbo. Con el 1.80%, Isidro Romero Carbo, con 148 mil votos. Se mueven en este margen de los 100 mil, 150 mil votos cuando nos hablan del de 1%, ante el 1.50, el 1.80, el 1.60. Carlos Añay de la Bastida marca el 0.28%. Interesante ver que la candidatura de Fuerza Ecuador, que luego en los últimos días se intentó deslindar Fuerza Ecuador del de candidato Carlos Sagnay de la Bastida, marca el 0.28%. Y esto, esto es impresionante, 23.051 votos. Si, si es que hablamos en términos de población. Esto no es ni una junta electoral, 23 mil, una parroquia, 23 mil 0,51 votos, 0.28%. Y de la misma forma, ya hay datos oficiales de la candidatura a la Asamblea Nacional. El primer candidato de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucarán Ortiz, tiene el mismo número de votos. No entraría a la Asamblea Nacional y continuaría rindiéndole cuentas a la justicia ecuatoriana Abdalá Bucarán. Continuamos con Javier Herbas, que tiene el 15.96%, se ha movido entre el 15 y el 16%, no ha bajado del 15% Javier Herbas. Esto le representa al candidato de la izquierda democrática un midón, 320 mil votos, un midón, 320 mil, 139 votos para ser más específicos. Javier Herbas, la sorpresa que ha generado eh, su figura y que lo conversábamos en análisis del día domingo con eh, diferentes personas, eh, la irrupción de la izquierda democrática, pero propiamente con la figura de Javier Herbas y lo que le da, y veremos más adelante en la Asamblea Nacional, un número de asambleístas mayor al que tiene en la, que, en la Asamblea Nacional que se está terminando. Pedro José Freire, vamos un poco más rápido, está con el 2.14%. César Montúfar, personaje académico y también político en Ecuador, adquiere el 0.63%, que quiere decir que son 52 mil votos. César Montúfar, que estuvo de candidato a la alcaldía de Quito. Que estuvo de candidato a otras dignidades, pues tendrá que repensarse la tendencia con César Montúfar, porque adquiere el 0.63%. Más adelante tenemos a Yacu Pérez Guartambel de Pachacútic, eh, 20.11%, que le refieren un millón 600 mil votos, un millón 663,115 votos. Eh, tenemos a. Giovanni Andrade Salvador, otro personaje que no adquiere un número significativo de votos, no llegan ni al 1%. Habrá que ver qué pasa con las siguientes elecciones cuando se vuelvan a presentar tal cantidad de candidatos que no adquieren ni siquiera el 1%. Giovanni Andrade Salvador adquiere el 0.22% el 0,22 esto le representa 18 ,295 votos gustavo larrea cabrera quién se ha mantenido en campaña en estos cuatro años porque recordemos que democracia sí se acercó a la presidencia de lenin moreno a los pocos días de haberse eh, haber tomado posesión y luego se distanció. Gustavo Larrea, de democracia sí. Nuevamente tendrán que reconsiderar sus alianzas, su discurso, su agenda política, pues Gustavo Larrea adquiere el 0,40% con 32.700 votos. Vamos avanzando porque tendremos en unos segundos una conexión telefónica con... Eh, Marlon Santi, principal de Pachacuti. Lo tenemos ya al aire. Vamos, regresamos entonces a estudio. Eh, muy buenos días, estimado Marlon. Eh, se comunica con Jorge Cano de Huambra Medio Digital Comunitario. Agradecemos la conexión eh, vía telefónica, la teníamos planificada de, de otra forma, pero eh, contingentemente lo conversaremos así, le, 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 le tomamos unos minutos. Eh, Marlon Santi. Desde este domingo se ha marcado una tendencia de participación y de irrupción del Pachacutij, tanto quizá en la segunda vuelta con la participación de la candidatura de Yacu Pérez y Virna Cedeño, pero ya ratificada en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ha tomado Pachacuti estos resultados en estas pocas horas? Sabemos que ustedes todavía se encuentran al pendiente lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral, pero en términos generales, Marlon, ¿cómo toman este, este voto a favor del de movimiento indígena del Pachacuti? Sí, eh, nuestro nuestra base de datos está eh, permisible eh, a tener acceso directo desde los centros de información o de los escrutinios. Tenemos otros datos, pero no, que no concuerdan con el CNE, y por lo tanto. Eh, hoy día se va a um, dar la, re, el reconteo con las urnas que, que no fueron que no tenían consistencia, por lo cual he convocado a nivel nacional en todas las provincias mantener unidad y mantener vigilancia estricta en el reconteo de las, uh, de las urnas que empezó a las 7 de la mañana. Uh -huh. eh, entonces, ustedes le están dando seguimiento no solo al tema de la presidencia, eh, eh, ahí que nos pueda aclarar un poco, eh, ¿están en el tema de la exigencia del reconteo hacia los votos de la presidencia o también de la Asamblea Nacional o ya toman como dado los resultados que se dan para la Asamblea Nacional? No, no tomamos lo, los resultados que se han dado. Tenemos que esperar y dar seguimiento todos los reconteos, tanto de presidencias y todas las dignidades que en estos, eh, en este 7 de febrero fueron electos, porque hay como más de 1.600.000 votos que, que se va a recontear a nivel del país, uh -huh. por lo cual necesita necesita estricta y control y transparencia por el CNE. Eh, van a pasar los días, se van a seguir modificando las, las, las declaraciones políticas. ¿En cuánto tiempo ustedes esperarían que se den ya como resultados más reales? Porque mantenerle a la expectativa al, eh, al país, y hablo de eh, desde el Consejo Nacional Electoral, como que desgastaría también las elecciones. ¿Cuánto tiempo ustedes están eh, planificando o pensarían que sería la exigencia si el Consejo Nacional Electoral y sus propios datos, Marlon? A ver, eh, el Consejo Nacional Electoral, un, un concejal manifestó que en 10 días, eh, esperarían 10 días, pero nosotros estamos exigiendo que se cumpla el, el reglamento interno de las elecciones 2021, que sería en tres días máximo. No hay, no hay cómo ir a, a postergando hasta 10 días, por lo cual. Cualquier anomalía que se dé dentro del Consejo Nacional Electoral, porque así lo estamos viendo, vamos a tener que acudir a la justicia y empeñar nuestros esfuerzos a al tribunal contencioso electoral, pero de todos modos esperamos que sea en los tres días. Eh, y, y esta pregunta le hago, Marlon, porque en el recorrido que a veces parecería tortuoso que se dieron de estas elecciones han existido eh, varios actores políticos que han retrasado los procesos del Consejo Nacional Electoral. Eh, el mismo contencioso electoral ha entrado en disputa con el Consejo Nacional Electoral y, y esto nos podría dar un panorama crítico frente a lo que podrían ser las siguientes la, la siguiente vuelta eh, en, en el caso de no darse eh, los resultados oportunos de ustedes han hablado han hablado desde organizaciones de base del movimiento indígena de movilizarse eh, cómo cómo se está dando este panorama a ver desde el día de las elecciones hemos mandado una misiva de convocatoria para estar eh, eh, movilizado a nivel del país por eso en los centros de escrutinio electoral Nuestros compañeros están haciendo presencia. Y eh, si no se diera, nosotros vamos a pedir que se, que se lea voto por voto, y esto necesita movilización a nivel del país y que, y que haya seriedad de cumplimiento de las normas del Código de la Democracia por parte del CNE. No podemos aceptar que eh, estén eh, jugando con la decisión del pueblo. si sí hay una convocatoria a nivel nacional para movilizarnos a la capital al centro de conteo de los escrutinios en la ciudad de Quito. Por lo tanto, casi todos los compañeros están alertas y un grupo de compañeros que llegaron anoche en el momento actual se encuentran por el suizo hotel, donde está la directiva o los vocales del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo, eh, un par de preguntas nada más. Sabemos que están con la agenda eh, eh, bastante compleja por, por estos temas con el Consejo Nacional Electoral. El primero es hay una tendencia marcada y eso podría eh, con, con, estas, eh, con, 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 con estos pedidos de revisión cambiar, pero no bajará. Eh, el número de asambleístas del de Pachacuti, eh, ¿cómo toma desde el partido, desde la dirigencia del partido esta presencia, esta nueva presencia del Pachacuti? ¿Habrá un nuevo aire, un nuevo momento eh, para la política ecuatoriana. Eh, también tendrán que entrar en alianzas y eso será un tema que entra, eh, conversaremos más adelante, pero ¿cómo, cómo toman esta presencia de eh, candidatos, candidatas eh, del Pachacuti en la Asamblea Nacional? Sí, pues eh, tenemos un bloque muy representativo. Este bloque dará prioridad a las demandas de la, del, del pueblo, el pueblo primero. Y hay muchas leyes que reformar. Primero vamos a plantear eh, que la Asamblea de eh, Indulto o Amnistía a los perseguidos por, eh, por octubre, que son un número de 700 compañeros líderes indígenas, por lo cual eso está en la agenda prioritaria. Eh, apenas acabe la, los escrutinios, voy a reunirme en la tercera uh -huh. o la primera semana de marzo con, con, el, eh, con, los, con nuestro bloque y plantear temas emergentes y urgentes en, en este año. Uh -huh. De entrada le digo, entrará uh -huh. la, a la revisión la ley de educación, uh -huh. la ley de... Eh, la ley monetaria y la ley de salud. Y la amnistía eh, para los eh, hermanos que están perseguidos eh, por el mes de octubre. Hay muchos temas, incluso eh, el gobierno ecuatoriano ha enviado este, esta reforma del, del, del tema monetario que, que, que ahí modificaría algunas condiciones del Banco Central y, y eso será agenda de la nueva Asamblea. Eh, dentro de estos temas de la Agenda de la Asamblea, ustedes mantendrán la agenda que presentaron con la candidatura de Minga por la Vida, que también recoge varios temas eh, que fueron construidos justo durante las jornadas de octubre y posterior por varias organizaciones sociales. ¿Cómo, cómo mantendrán ese tema de la agenda? A ver, eh, la agenda se va a dividir en dos áreas. Una que es la legislativa que dará prioridad a las leyes que comenten o a las leyes que están eh, por reformar y planteamientos de leyes que favorezcan al pueblo. Esa es una agenda que se centrará en el tema legislativo y la parte ya del Ejecutivo son eh, programas y paliativos de programas sociales que el gobierno tiene que implementar, por ejemplo, el tema de agricultura, la, la inversión en la agricultura, es un tema ya del Ejecutivo, igual eh, apenas entremos a la segunda vuelta, nosotros tendríamos que sentarnos con el... Con el Buró Político y el presidente de la República y algunas representaciones de las organizaciones para de ir puliendo qué es, lo que se, qué es lo que se puede cumplir y así efectivizar la propuesta que nosotros eh, planteamos e hicimos inscribir en el CNE. Algunas propuestas serán de largo alcance, que será que durante los cuatro años se implementará. Algunas serán de inmediato que, que se implementará apenas lleguemos a gobernar. Uh -huh. Por lo tanto, sí, sí va a haber la participación de los actores de la sociedad civil, de las organizaciones, de los jóvenes, de las mujeres, con énfasis a integrar un, un programa que repercute el beneficio de los más necesitados en, en el país. Eh, para finalizar, Marlon, de darse eh la segunda vuelta del de Pachacuti con Yacu eh, Pérez y Virna Cedeño. Eh, se está marcando una tendencia en Ecuador, eh, porque, porque así lo han denominado en los discursos, eh, de eh, una segunda vuelta de... Izquierdas, eh, desde el candidato Arauz se han, auto, se han denominado el progresismo, pero se encuentran en esa centro izquierda y el Pachacuti históricamente se ha marcado como un partido de izquierda. En el discurso y en las alianzas políticas, eh, ¿cómo manejarán esto? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegarán a la ciudadanía? ¿Ya lo han venido pensando? Sí, por supuesto, nuestro movimiento nace en, el, en, en la izquierda, nosotros. Eh, con algunos temas de prioridad, de, vamos más allá de una izquierda que ha replanteado que planteado, eh, algunos uh, temas eh, de avanzada, pero lo nuestro es más uh, integrador, más, más allá de, de una izquierda radical, una izquierda que va a cumplir con, con actores sociales que no están dentro de la izquierda, sino también son importantes para el país. Nosotros estamos planteando oh, primero un, un diálogo de consenso para ir a un país que, que genere eh, diálogo, que genere tranquilidad, que genere eh, paz, que genere justicia. Y esos serán los temas de nuestro planteamiento para que el país ya no se polarice más. Uh -huh. Pero ahí hay, hay, hay nada más, eh, porque me salta la pregunta, eh, en las jornadas de octubre, porque así se lo he ido marcando. Eh, Estuvo entonces presente una izquierda radical. Usted, eh, porque así se lo ha dicho en, en, en algunos comentarios, en entrevistas, ¿se alejarán entonces de las, de las jornadas de, de octubre? ¿Se irán más y hacia el centro o dialogarán con la derecha? Eh, porque eso, eso nos genera dudas. Sabemos que es parte de una estrategia eh, eh, política eh, en lo electoral, pero ¿cómo, ¿cómo podrán manejar entre la agenda política del mismo partido y los votos? A ver, la agenda política, la, la agenda del gobierno es para los ecuatorianos. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, no vamos a gobernar solo para el movimiento indígena o solo para la izquierda. Tenemos que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos que ahora necesitan un gobierno de transparencia y honestidad. Por lo tanto, vamos a gobernar para los ecuatorianos, pero con un énfasis dando prioridad al sector que siempre ha sido marginado, al sector que no tuvo la oportunidad de, de tener programas y paliativos del gobierno para desarrollar como tal, por ejemplo, los agricultores. Por ejemplo, el, los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la ecología. Por ejemplo, eh, la, el cuidado de la, del agua, del páramo, de la selva, etcétera, etcétera. Esos serán temas enfáticos en nuestro gobierno. Uh -huh. La alianza con eh, la Unidad Popular, eh, el, el partido número dos para la segunda vuelta, se mantiene intacta. ¿Han conversado ya con los principales, las principales de Unidad Popular? Sí, hemos estado desde desde el día de la, del cierre de la campaña, hemos estado dialogando con ellos. Al menos nos eh, hemos coordinado para con control electoral a nivel de todas las provincias. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sabemos que está con los tiempos cortos, eh, Marlon Santi. Agradecemos eh, su participación en este programa. Esperamos tomar un nuevo contacto con usted en unos días para ver cómo continúa este tema. Muchísimas gracias, Marlon. Muy amable. Un saludo a todos. Estuvimos entonces conversando con Marlon Santi, principal de, eh, nos deja varias dudas, principal eh, del de Pachacuti, en tanto a cómo se viene la mano de la segunda vuelta, el consenso que deberá, el reto que deberá buscar los dos partidos que lleguen a eh, las elecciones en la segunda vuelta, tanto centro democrático. Eh, todo lo que se ha denominado la Revolución Ciudadana o en algunos otros nombres se lo llama el, el movimiento correísta, en fin, ustedes lo conocen, la Alianza UNES y también el Pachacuti, las alianzas que ten, deberán de generar el discurso para captar ese voto, ese voto que lo estábamos revisando en la página del Consejo Nacional Electoral, que eh, en los números más bajos está bastante disperso. En los números más altos, hacia el cuarto lugar, y lo estamos viendo en pantalla, eh, se encuentra en apoyo al candidato Herbas de la izquierda democrática. Eh, nos ha hablado Marlon Santi de algunos temas de seguimiento en la Asamblea Nacional. Eh, la candidatura de Yacu Pérez entró con un proyecto que se denominó Minca por la Vida, nombre que tomó de un proyecto o de una agenda construida en las jornadas de octubre. Los candidatos han intentado eh, separarse de las movilizaciones de octubre, a pesar de que muchos analistas han hablado de la irrupción del Pachacuti, si bien tiene varios factores, uno de los más importantes, la inconformidad con la clase política manifestada. En las jornadas de octubre. ¿Cómo lo manejará el Pachacutic? Se nos quedan todas esas preguntas. No tenía tiempo. Marlon, Santi están en estas movilizaciones. Eh, sí, ¿qué implicará esa amnistía? como reconocimiento a las protestas de octubre. No, no, no vemos ahí una separación de la agenda. Lo nombraba Marlon Santi de pedir la amnistía en la Asamblea Nacional eh, para aquellas personas que se encuentran eh, con estos temas. Eh, con, con la justicia ecuatoriana, eh, pero también que están vinculados a la política eh, que devienen de las jornadas de octubre de 2019. Muchas dudas, muchas dudas, amigos, amigas, nos deja esa conversación con Marlon Santi, esperamos seguirlo conversando. En los próximos días vamos a tener a otros actores políticos que conforman la, la vida eh, de... de del tejido social ecuatoriano, sindicatos, veamos qué va a pasar con los espacios de trabajadores y trabajadoras, hacia quién entenderá eh, el apoyo que se dará, porque como decíamos y esto a nivel internacional se lo está hablando, hay un, eh, una mirada hacia Ecuador de qué pasará con una tendencia de centro izquierda eh, en la segunda vuelta y ya lo conversábamos en el, el, el domingo en las elecciones, se están moviendo hacia los centros en los discursos para captar votos quizá, pero cuál será la modificación de agenda también y la correlación de fuerzas. Eso lo veremos en los próximos programas. Estamos en la recta final nada más. Tenemos eh, la información por provincias, nos dice nuestro compañero José Mosquera. Vámonos a la provincia eh, de Pichincha. Vámonos a la provincia de Pichincha para ver cómo están los resultados eh, de... El Consejo Nacional Electoral. Estamos ya en la recta final, ya estamos cerrando esta edición de este voces y propuestas eh, elecciones 2021. Quisiéramos ver por provincias, eh, José, pero de asambleístas nacionales. Vámonos a ver de asambleístas nacionales y nos vamos a ver la provincia de Pichincha, cómo se encuentran las votaciones. Ahí tenemos, en pantalla. Las votaciones por Pichincha para Asamblea Nacional, Unión por la Esperanza con el 23.45%, la unidad popular, esta alianza que se generó para la presidencia de la República entre la Unidad Popular y Pachacutic. En este caso, hay algunas eh, eh, alianzas locales. Pichincha no es el caso, Unidad Popular fue solo, tiene el 1.42 o 48%. Sociedad Patriótica el 1.49%, Movimiento Ecuatoriano Unido 1.38%. Estas organizaciones del 1% no entrarían a la Asamblea Nacional por Pichincha, lo que sí, Unión por la Esperanza, sí pondrá asambleístas en Pichincha. Partido Social Cristiano con un 5.85%. Un número bastante bajo, sin embargo, le podría estar dando, y esto ya se ha ido marcando, en las últimas horas le podría estar dando una curul. Partido político avanza, avanza con el 1.29, para nada entrará en la Asamblea Nacional, al menos por pichincha. Fuerza Ecuador con eso 0,47%. Habría que revisar Fuerza Ecuador a nivel de presidencia asambleístas nacionales y provinciales si no supera el 1% porque ese 0.50 0.47% nos, nos, nos da cuál es la cercanía que tiene con las figuras principales políticas los bucarán en el partido FE Fuerza Ecuador Partido Izquierda Democrática tiene el 21.61% estaría ingresando en la asamblea asamblea nacional por Pichincha Alianza Honestidad, 6.61% le supera actualmente al Partido Social Cristiano. Movimiento de Unidad Plurinacional, Pachacuti, el 15.85%. Unidad Ecuatoriana, el 0.69%. Movimiento Democracia, sí. Nuevamente, Democracia, sí. Haríamos el mismo ejercicio que con Fuerza Ecuador. No pasa del 1%, tiene el 0,68%. Movimiento, creo, creando oportunidades, tiene un mismo 15%. Miren, en Pichincha, lo importante para la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la relación entre dos tendencias diferentes, el Pachacuti, que tiene el 15.85%, y el Creo, con 15.16% en Pichincha. Partido Sociedad, eh, eh, pa Partido Sociedad Unida Más Acción, el 1.25%. Eh, el movimiento construye con la figura eh, a presidente de Juan Fernando Velasco, que nos hablan que en Pedernales eh, se ingresaría al menos un candidato a la Asamblea Nacional, en tanto Pichincha no, 0.68%, no pasará la barrera del 1% a nivel nacional. Movimiento Nacional Podemos del el candidato Carrasco 0.40% y Movimiento Alianza País País 0.65% luego de ese, esa ruptura, ese cisma que existió en el gobierno de Lenin Moreno, se dividieron las aguas. Unos se quedaron en País, otros se fueron hacia Centro Democrático Tendrá país en Pichincha 1.65%. Eh, vámonos, José, hacia la provincia del Guayas. Vamos a cerrar con un par de provincias. Ya estamos con los tiempos justos. Le agradecemos a toda la gente que nos está viendo en esta transmisión especial de voces y propuestas. Estuvimos conversando en este... En este programa sobre los resultados de la consulta popular por el agua, cerraremos con eso. Revisaremos nuevamente los porcentajes al finalizar este programa sobre la consulta popular por el agua. Estamos viendo en pantalla lo que tiene que ver con la provincia de Guayas, la provincia de Guayas en la Asamblea Nacional, en candidatos de la Asamblea Nacional, asambleístas nacionales. Tenemos en Guayas, Unión por la Esperanza 40.37%. Así sigue la tendencia de los siguientes, no los vamos a leer, los tienen en pantalla. No pasan el eh, Movimiento Ecuatoriano Unido, está en 3%. Partido Social Cristiano tiene Asambleísta Nacional el 20% en Guayas. Unión por la Esperanza tiene el doble. Del de Partido Social Cristiano con el 40.37, el Partido Izquierda Democrática tiene el 7.11%, Pachacuti, 6.80%, creo 8.69%, en esta alianza que no estaba dada en Repartido Partido Social Cristiano, y creo que solo se dio para la presidencia. Pues hay una diferencia grande entre el 8% de Creo y el Partido Social Cristiano el 20%. Pachacútic se le acerca y Izquierda Democrática a Creo se encuentra Pachacútic entre el 6% y el 7%. Y el Movimiento Alianza País muy bajo, muy bajo el 2.40%. Esos son los datos actualizados. Vamos a cerrar con la Presidencia y Vicepresidencia. Cerramos con datos actualizados de la presidencia y vicepresidencia en todas las provincias. Con corte a las 9 y 20 de la mañana, en este programa en vivo aquí en Guambra, estamos cerrando ya emisión. Andrés Arauz se mantiene con ese 32,06%. Lucio Gutiérrez, 1%, 1,78%. Gerson Almeida, 1,68%. Isidro Romero, 1,80%. Carlos Agñay, nuevamente Fe se encuentra en el 0, 0.28%. Javier Herbas, del 15.96%. Pedro Freire 2%. César Montúfar nuevamente lo analizamos, 0.63%. Y lo que le interesa al país en esta disputa hacia la segunda vuelta. Yacu Pérez hacia. en este momento, 9.20 de la mañana el 20.09%, mientras que Guillermo Lazo se encuentra con el 19.51%. Se ha marcado esto desde las últimas horas, no ha cambiado. Y de las actas, de las actas procesadas, estos resultados están en el 98.26%. Actas con novedad, como lo decíamos al inicio del programa, se encuentran en el 9.32% estas actas. El Pachacuti, creo, y varias fuerzas políticas se encuentran exigiendo que se revisen estas actas con novedad. Entonces, amigos y amigas, regresamos nuevamente acá al estudio. Agradecemos su presencia. Cerrando ya este programa, hemos conversado sobre la consulta popular con eh, Cuenca, con Yasunidos Cuenca, con el Cabildo por el Agua. Tiene, y eso lo vamos a buscar para presentarlo en pantalla tiene el 80% eh, por ciento de votos, el 80% de votos de eh, decirle el no a la minería metálica en el Cantón Cuenca. Eso lo estamos viendo en pantalla. Datos oficiales del Consejo Nacional Electoral que nos hablan de ese 80% a favor del agua y el 20% sobre el tema de la minería metálica de la consulta popular en Cuenca eh, nada, el análisis va a otras poblaciones y territorios ya se encuentran en trámites con eh, para, para la, con la corte constitucional para eh, aplicar el tema para llamamiento a consulta que tienen estas dos modalidades y lo hablaba Paola en la entrevista, tiene la modalidad de convocatoria por eh, autoridad local ¿Puede hacerlo un alcalde? ¿Puede hacerlo un prefecto del gobierno provincial? ¿Lo pueden hacer? ¿O puede ser por iniciativa ciudadana a través de la recolección de firmas? Y eso será agenda de los próximos meses, las convocatorias a consulta popular por estos temas, principalmente de proyectos extractivos. Eh, estamos ya cerrando. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esto fue... Voces y propuestas, elecciones 2021, marcando las 9 y 22 de la mañana. Nos volveremos a encontrar este día jueves a partir de las 8 de la mañana. Continuamos con información en nuestras redes sociales. Sigue todo. Eh, estamos generando cortes de la información del Consejo Nacional Electoral en las redes sociales. Síguenos a través de www.uambra.es. Agradecemos su presencia. Nos encontramos el jueves nuevamente. Muchas gracias.